Este año tuvo la particularidad que nosotros, bueno, justamente la última actividad que pudimos hacer fue la de Los Reyes edición 2020 y a partir de ahí después, bueno, en marzo surgió el cierre de todo lo que eran las actividades presenciales, el tema de tener que cuidarnos, de tener que preservarnos en casa. Así que bueno, fue un año de prácticamente de una actividad nula porque los encuentros presenciales no existieron y hacer algo por ahí de tipo virtual también era un desafío. Entonces, por ahí requería de un tiempo especial, de ideas innovadoras, que bueno, que nos tomó a todos muy de sorpresa y la verdad que fue difícil poder pensar en alguna actividad. Sí hicimos publicaciones y compartimos con la comunidad el aniversario del Zoom, el recuerdo triste del día del incendio, pero bueno, no más que eso porque realmente fue difícil pensar en alternativas para que la comunidad las pueda disfrutar y bueno, necesitábamos esa cuota de originalidad que la verdad no estábamos preparados. Ahora un año que comienzas, tus primeros días, y me imagino que en la agenda al menos deben figurar varias cosas para este 2021, pero bueno, con la incertidumbre también de esta pandemia que no sabemos, esto es un día a día, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Exactamente, sí, sí, la idea es que bueno, ahora a partir de lo que todos llamamos la nueva normalidad y esta visión distinta de ver el mundo, ¿no? Porque esto es una pandemia mundial, veremos qué puede surgir a partir de este nuevo contexto que nos tendremos que acomodar y ayornar a estos nuevos tiempos, porque bueno, no nos va a quedar otra lamentablemente, pero creemos que y somos optimistas de que igualmente alguna actividad va a surgir, algo se nos va a ocurrir. Bueno, se está hablando de que en teoría por ahora las clases estarían volviendo de manera tal vez semipresencial y demás, lo cual eso también permitiría que el Zoom empieza con alguna actividad. Sí, sí, seguro. El retorno a clases de manera presencial después de un año en que hubo que trabajar mucho desde casa también va a ser todo un desafío, va a haber que apoyar, pensar en un apoyo escolar seguramente distinto, acorde a los tiempos que se viven. Y bueno, iremos pensando al cabo del desarrollo del año en nuevas experiencias de trabajo que bueno, siempre estamos dispuestos a poder brindar. Bueno, el equipo de trabajo está ahí firme, digamos, tratando de sostener esta institución. Sí, sí, exactamente, siempre está. Y bueno, por ahí en este caso, en Los Reyes, siempre Laura y yo hemos sido las caras visibles. Por ahí en Los Reyes, desde hace muchos años, se nos asocia a nosotras dos. Pero bueno, están todos y bueno, y la idea es seguir estando y poder brindar servicios de acuerdo a las oportunidades que tengamos.